Son estas las primeras imágenes en movimiento que existen del Atleti de Bilbao, filmadas en unas fiestas de San Marcial contra el Racing de Irún el año 1912, cuando ya surgía el primer mito rojiblanco. Pichichi ganó 4 copas con el Athletic, siendo el goleador por excelencia de aquella época, la de los Belauste, Hurtado o Sebezuazo, quien según los cronistas fue el autor del primer gol marcado en San Mamés. Hoy todavía el trofeo que recibe el máximo realizador de la liga lleva el nombre de Pichichi. Dos jugadores de aquella época, Sebezuazo, actual socio número 2 del Athletic, y Luis Albert, socio número 11, nos hablan de su compañero de juego, Rafael Moreno, Pichichi. Señor Suazo, cuéntenos cómo era Pichichi como jugador y como persona. En mi recuerdo lo tengo por un gran jugador de grandes facultades y su característica especial era el dribbling. Profundo, no hacia los lados, sino hacia el gol. Y desde luego con un chut muy preciso y muy fuerte. Era hombre de grandes facultades. O sea, que metía goles. Metía goles y era muy oportuno y era de mucha vista. Y de juego de cabeza estaba muy bien, pero su facultad principal era el dribbling. ¿Y algún recuerdo humano de él? Porque él tenía muchas vivencias. Sí, señor. Era un hombre verdaderamente alegre y jovial. Hombre, por Dios, que tenía toda clase de traumas. Bueno, era la edad también, que no pensábamos más que en jugar y divertirnos. Sí. Cuéntame algo. Pues mire usted, claro, yo no le voy a contar a usted intimidades así, ¿no? Porque antes ya le he dicho a usted que no le puedo contar de las de 3R, porque estas no van, ¿no?, en la televisión. Pero sí hay cosas que vale, que es cosas chirenes de él, ¿no? Pichichi en la mili hacía lo que él quería. Participó en una becerrada, toreó en una becerrada y mató de una certera estocada. Previamente había brindado la suerte del becerro a todos sus compañeros de la mili. Y Zuazo, por favor, ¿cómo fue la muerte de Pichichi? Creo que fue unas paratíficas. En aquel entonces, la cuestión médica, pues en esas enfermedades eran muy graves. Y fue una... Las paratíficas eran un poco largas y tuvo el desenlace, pues... Sería un gran duelo en Bilbao. Sí, toda la afición, todos los jugadores y exjugadores, como era muy popular ya en aquella pequeña... Entonces pequeña hinchada, pero muy... todo como muy numerosa, fue un entierro pues muy lucido en el orden de acompañamiento y muy sentido. Desde entonces, todos los equipos que visitan por primera vez San Mamés, la catedral, depositan un ramo de flores en el busto de Pichichi.